Visitando la casa de Kono, porque pues sería demasiado tarde si intentara ir a su casa. Y pues bueno, veamos cómo vamos a pasar el tiempo aquí con Nita mientras esperamos a que los desgraciados Kibitaro vengan por nosotros. Pues a darle duro. Y nos quedamos en que Kono dice sí, lo normal. Dudé si dirigirme al segundo piso donde Tetsuya se había ido a quedar. Se había ido o a quedarnos en la sala. Las paredes no eran delgadas, pero incluso si una pequeña parte de nuestra conversación fuera escuchada, podría ser fatal. De ser así, es mejor estar en la sala. Bien. Como tenemos algunos pastelillos extra, ¿comemos algo? Perdón, platillos, no sé por qué dije pastelillos. Yo soy la que tiene el antojo de pastelillos. Es muy amable de tu parte. Aunque no es la gran cosa. Lo que sé está bien, gracias. Mientras abría la puerta de la sala, miré a Nita, quien se estaba quitando los zapatos. Incluso alineó los zapatos de manera ordenada. Estoy asombrado. En realidad este chico resultó ser un humano normal. Espera, Kono. ¿Pues qué esperabas que fuera Nita? Es obvio que es un humano normal. Había una gran brecha entre la forma de ser de este chico ahora a la que era cuando lo conocí por primera vez. Eran descubrimientos uno tras otros. Siéntate. Nita tomó asiento cuando se lo había indicado. Tan como se lo había indicado. Al principio sus ojos vagaron por la habitación. Pero rápidamente se detuvieron. No tenía intención de pasear por la casa, ni siquiera miraba a su alrededor con curiosidad. Realmente, él era un chico normal. Vuelvo a decir, creo que eso es muy obvio, Kono. Me moví para preparar las bebidas, los aperitivos y poner algo de comida en la mesa. Nita vio lo que estaba haciendo y vino hacia mí. Retrocedí un paso por la sorpresa, sin estar seguro de lo que estaba intentando hacer. ¿Necesitas ayuda en algo? ¡Ay, ya! ¿Es acomedido? ¿Qué?
¿Qué ha dicho? Este chico es una buena persona. Realmente es una muy buena persona. Cono, realmente me estás perturbando tú pensando que Anita no lo es. Está bien que sea serio y no hable casi, pero no quiere decir que sea malo. Está bien, ya todo está preparado. Vamos, siéntate. Sí. Empujé a Anita hacia una silla del comedor, llevando platos junto con palillos y té. Una vez que terminé todo, me senté en el lado opuesto de la mesa. Gracias por la comida. Gracias por lo comido. Y itadakimasu. Incluso expresó la oración de gratitud antes de comer. Realmente era una persona normal. Ya, Kono, si sigues diciendo eso, tú vas a parecer el que no es normal. Él no comía descuidadamente. Usaba los palillos como se debe. No los cruzaba ni apuñalaba en la comida. Tampoco los usó para tirar de su plato. Desearía que Tetsuya, Mayuko y Asami siguieran su ejemplo. A ver, vamos a disfrutar del Siji. Wow, está comiendo. Y con así como que, qué interesante. Sigamos viendo. Dice: ¿quién hizo esto? Mi hermana menor. Miré los platos sobre la mesa. Tal vez no le gustó la comida. Me concentré en uno de los platillos, el cual era un estofado de carne con patatas. Cada vez que Shizuka hacía estofado, el sabor terminaba por ser demasiado fuerte. A juzgar por su denso olor, esta vez no fue diferente. Está delicioso. Sin embargo, fueron esas palabras las que surgieron. Probaré un poco. Sí, como lo supuse, está demasiado fuerte. ¿No crees que el sabor está un poco fuerte? Así es como debería ser, ¿no? Bueno, pues parece que ya no tendrás que preocuparte, Kono, porque Shizuka acepte un cuñado en lugar de cuñada. Ya se lo va a ganar, Anita. Tienen los mismos gustos en comida. Digamos. ¿En serio? Sí. Entonces, ¿qué querías preguntar? No olvides la razón por la que me trajiste. Quieres hablar sobre lo de ayer, ¿cierto? Se me olvidó. Prioridades, tantas prioridades como... ¿cómo decirlo? ¿Te hace sentir incómodo mi ayuda? Es sobre eso de dividir los 50 millones. No tengo confianza de que pueda mantenerme cuerdo si llego a tener frente a mí esa cantidad de dinero. Además, los ojos de Anita brillaron cuando dudé en seguir. Lo que quiero decir es sobre ese dicho que dice: el fin del dinero es el fin del amor, ¿verdad? ¡Ah, caray! ¿Había un dicho así? Hablar con otras personas sobre dinero no es muy agradable. Así es. Estaba agradecido de que él fuera una persona razonable, ya que entendió lo que estaba tratando de decir. Lo más importante... Anita levantó su mirada nuevamente. Seré honesto,
no sé por qué razón quieres ayudarme. Necesito una razón. Quiero escuchar sobre en qué te basaste para tomar esa decisión. Estoy buscando a alguien en ese lugar. No voy tras el dinero. ¿Eh? No necesito el dinero. Si puedo recolectar información mientras te ayudo, eso será de ayuda para mí. Espera. Explica todo desde el principio. Estoy buscando a alguien. ¿Es uno de los participantes? Hay una gran posibilidad de que esté participando en este juego esta vez. ¿Esta vez? Supongo que por esta vez se refiere a que el juego se ha llevado a cabo varias veces en el pasado. ¿En serio? Ok, interesante teoría esa. ¿De dónde sacaste esa información? ¿Es confiable? No del todo, ya que solo es un rumor. Pero pensé que sería más rápido si lo confirmaba por mí mismo. ¿Ha llegado a tal punto por encontrar a esa persona? ¿Qué quieres decir con que sería más rápido si lo confirmabas por ti mismo? Es más rápido si compruebo que esos rumores son ciertos. Si voy y miro por mí mismo, ¿no? No me refería a eso. ¿Aceptaste participar en este juego porque tú querías hacerlo? ¿No fuiste elegido para participar sin importar tu voluntad? Bueno, lo que los que eligen son ellos. Aunque tampoco es como si ellos eligieran al azar. Espera, ¿what? ¿Nita sabe qué está pasando con este juego? ¿Sabe cómo diablos eligen a las personas? Hay personas que jugarían por voluntad. ¿Qué está pasando aquí, doctor García? A ver, sigamos. ¿Por qué sabes todo eso? Al escuchar mi tono de voz, Nita se rascó el lóbulo de su oreja, como si dudara en decir más. No, ahora suelta la sopa, ya lo dijiste. Lo estoy incluyendo también. Los tipos con los que me suelo juntar no son personas muy buenas, que digamos. Ellos eligen una razón, como el dinero, y luego difunden esas razones por los alrededores. Otras malas personas escuchan eso en alguna parte y luego se lo dicen a otras malas personas y así. Todo eso llega finalmente a oídos de la administración y así uno puede ganar el derecho de ser un participante en el juego. O eso es lo que escuché, así que intenté probar a ver si funcionaba. ¿Así que esta información era del conocimiento común en tu grupo? Solo lo saben unos pocos. ¿Qué tantos son esos pocos? Quizás alrededor de una persona o 20 lo saben. ¿Todos ellos saben cómo participar en el juego? Yo nunca había escuchado hablar en detalle de ese juego realmente. Solo lo supe cuando me convertí en uno de los participantes. De alguna manera sentí que Nita realmente no estaba muy seguro de eso tampoco. No creo que sepa mucho acerca de las personas que planearon y montaron este juego. Entonces, esas malas personas con las que sueles andar son...
como un grupo de pandilleros callejeros o algo así. Algo así. ¿Eh? ¿Y qué hacen? Ay, tenía tantas ganas de saberlo. Pero Anita se cayó, sacudiendo la cabeza con pereza. Yo que quería más chisme, Anita. Ya, suelta todo el rollo. O sea, en pocas palabras, Anita se enteró del juego por personas no muy buenas con las que el grupo en donde está él anda. Y de esa manera fue que se enteró del juego y de alguna manera logró participar ahí. Pero entonces, nuestro Kuno está en ese juego por elección de la administración. Que parece que los administradores sí tienen ciertas razones para elegir a la gente. Me encantaría saber qué motivos tuvieron para agarrar a Kuno como participante. Que Kuno es un chico, pues normal, como cualquier otro. Hijo de una familia numerosa, trabajador. Realmente no veo el por qué lo eligen para esa clase de juego. Así que sería interesante averiguar más qué está pasando aquí. Porque esto está raro. Pero bueno, ya estamos en el día viernes. Recuerden que son 8 días el juego. Supongo que termina el domingo o el lunes en el juego, obviamente. Así que estaremos como a 3 días para finalizar el juego. Y pues ya vamos a ver qué pedo, ¿no? Pero en fin, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Estuvo muy buena esta conversación con Ita. A ver qué más pasa en el siguiente video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima. Ay, me pegué. Cuando no me pego. Mátane.